Las infecciones respiratorias son de las enfermedades más frecuentes que se presentan en el mundo y una de las cinco principales causas de defunción. Las infecciones respiratorias incluyen padecimientos de poca gravedad, como el catarro común, así como padecimientos severos, como la neumonía. Los síntomas de las personas menos graves, como congestión nasal, tos y estornudos, pueden producir molestias a las personas que las padecen, pero sin afectar sus actividades cotidianas. En los casos más severos, estos síntomas se suelen acompañar de fiebre y dificultad para respirar. En estos casos, se recomienda consultar al médico para valorar la necesidad de tomar medicamentos específicos contra infección o incluso, si es necesaria, la administración de oxígeno y el ingreso a un hospital. Existen muchos microorganismos que pueden causar infecciones respiratorias, incluyendo virus, bacterias, hongos y parásitos. Sin embargo, las causas más frecuentes de infecciones respiratorias son los virus. Entre los virus que causan estos padecimientos están algunos muy conocidos por la población, como el virus de la influenza y otros menos conocidos como los rinovirus, adenovirus y coronavirus. La transmisión de las infecciones respiratorias virales frecuentemente se lleva a cabo a través del contacto con secreciones de una persona enferma. Por ejemplo, las manos de una persona enferma pueden estar contaminadas con el virus presente en las secreciones nasales y puede transferirlo a otra persona por contacto directo. Y esta última puede completar el ciclo de transmisión al tocarse la nariz o tallarse los ojos. Por ello, las medidas de higiene, particularmente el lavado de manos, previenen la transmisión de las infecciones respiratorias. Además, cuando una persona presenta una infección respiratoria, es conveniente que evite el contacto con otras personas. De igual manera, durante los periodos epidémicos de infecciones respiratorias, se recomienda evitar las aglomeraciones para reducir el riesgo de contagio. Una de las medidas de prevención más importantes es recibir las vacunas que están disponibles en contra de estos padecimientos. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza.